Ahora, no le falta razón en lo que dice, ¿no? mm. y le pediría que explique por qué sí, sí, sí. usted considera que esto es así. Uno, para, para entender que esta investigación no está dirigida y limitada al señor Meneses, López Meneses, uno de los investigados, que es López Meneses, ha estado, como bien sabemos, vinculado al régimen eh, fujimorista y específicamente al señor Montesino. Bueno, es uno de los investigados. En el Congreso, el presidente de la Comisión Investigadora va a estar vinculada a ese partido. Es penoso, es lamentable. Sí, no no pero, es lo idóneo, ¿no? No es lo idóneo, pero seguidamente a esa declaración que di en la mañana en la conferencia de prensa, yo precisé, pero eso no nos quita el sueño, porque nosotros estamos empujando esa eh, investigación, ¿dónde? En el Ministerio Público, que es nuestro campo, no en la investigación política del Congreso. De acuerdo, y, y le insisto en, en lo, las declaraciones para muchos desfavorables del presidente de la República eh, en cuanto ha querido con demasiado énfasis desmarcarse del tema Oscar López Meneses, mm. porque es en su gobierno que se han cometido estas irregularidades, por lo tanto, sí es su gobierno el que está siendo investigado. A, hasta cierto nivel, no sabemos si llega hasta el presidente de la República, uh -huh. no podemos atrevernos a hacer eh, esa aseveración, pero sí es algo que ha pasado durante su gestión. Claro, es una irregularidad. Y que involucra a altos mandos policiales sí. y militares. Sí, sí, sí. ¿Sí? No, o sea, y entonces no, no uh, puede sacar cuerpo tampoco tan fácilmente. Y aquí le deshizo otra, otra pregunta. ¿no? Eh, para muchos, Arviso era muy benevolente con el gobierno por su eh, formación política, ¿no? Eh, digamos. Con el nacionalismo no era tan duro como con otros. Uh -huh. eh, ¿Usted va a ser más duro con el gobierno de Yo, lo que fue Arbiso? Yendo a lo primero, eh, las apreciaciones del presidente de la República, tiene todo su derecho, eh, da su punto de vista, ¿no? Y consciente de los, del impacto y relevancia que eso va a tener en, en los medios de comunicación. Pero hay algo claro, o sea, hay irregularidades en esta asignación de resguardo en este domicilio, las hay. ¿Se dieron en el periodo de este gobierno? Se dieron. Estamos investigando a efectivos policiales, militares de este gobierno, los estamos investigando. ¿Qué mayor objetividad que esa? O sea, el presidente tiene su apreciación, pero en la práctica nosotros venimos impulsando esta investigación. Ahora, respecto a Julio, eh, pero él ha dicho, pues, eh, para terminar el tema de la primera parte de la pregunta que le, le acabo de hacer, es eh, que... Ellos no son los investigadores, ellos refiriéndose a su gobierno. Uh -huh. Y su gobierno sí está siendo investigado, ¿o no? Funcionarios de su gobierno. Bueno, su sí, gobierno, pues. Sí, sí claro. Entonces claro. sí está siendo investigado. Funcionarios del gobierno actual. Sí, Entonces usted porque... le da la razón a Keiko Fujimori. Eh, me gustaría ser dueño de mis propias palabras. Bueno, ella lo, lo ha dicho de, de tal forma, ¿no? Que claro. sí están siendo investigados ellos. Funcionarios, efectivos policiales, señalados de este, de gobierno. este gobierno, sí, claro. De acuerdo. Bueno, y a, ahora el tema de. Eh, por lo que muchos han criticado a, a Julio Arbizu, eh, que su afiliación política de izquierda no lo ha permitido hacer, eh, digamos, una. una una investigación más dura contra este gobierno. Uh -huh. ¿Usted qué piensa de eso? A ver, casos puntuales. El caso del condenado, eh, ya con sentencia firme, Miguel Chejade, por ejemplo, eh, donde incluso se vinculó al, al ex vicepresidente de este gobierno. ¿Quién pidió que se remitieran copias al Ministerio Público para que se reabra la investigación con, contra el señor Chejade? Procurador de corrupción Julio Arvizo. En el caso de que se archivó el caso contra el hermano del presidente actual, Alexis Humala, ¿quién impulsó y apeló incluso hasta el archivo? Julio Arvizo. Bueno, La pero postularia. ahí le, le estaban haciendo un favor a, a Humala, ¿no? a, para muchos a Nadine, porque querían desmarcarse de esas influencias Es que eh, esa es, es una presión política. o política. Bueno. Según las funciones que nosotros desarrollamos, hemos cumplido ahí con por esa investigación, incluso se remitió a una fiscalía común para que se continúe por un delito común. Este caso López Meneses, quien habla está llevando esa investigación y lo va a seguir haciendo. Yo, personalmente, por pues es un caso que considero importante. Eh, y estamos apostando. Pero había un, un silencio ¿no? Eh, de parte de, de Julio Arbizu en, en este caso. ¿no? Él habitualmente es mucho más punzante y deja su marca eh. cuando hay actos de corrupción muy grandes. Y creo que no ha habido en este gobierno un acto de corrupción más grande que lo del de resguardo policial a Oscar López Meneses. ¿No estará de acuerdo eh, usted conmigo? Tanto como silencio, no. Eh, yo doy fe de eso, yo he estado estos dos años desde el inicio de esta gestión con él y doy fe de su vocación. Por Pero por otros casos, el pega, el grito en el cielo, es vehemente lo conocemos, no, hemos claro, eh, visto claro. cómo él ha trabajado para bien o para mal y con mucha efectividad en torno a actos de corrupción. Él siempre ha dado su voz de protesta y ha sido muy firme en sus apreciaciones. Creo que en el caso de Oscar López Menezes, no lo hemos escuchado con tanta vehemencia. Mm, seguramente no han... Eh, surgido las noticias respecto a nuestras acciones, la denuncia contra los determinados efectivos policiales salió de la procuraduría. En este caso, ya nosotros hemos hecho la denuncia e incluso hemos hecho una ampliación de denuncia posteriormente contra el mismo Carlos Pemíñez. O sea, las acciones las estamos haciendo. Eh, el hecho de que sea, desde una perspectiva se aprecie que es tibio con algunos, que es duro con otros, y es un tema de apreciación. Nosotros con acciones concretas podemos garantizar que nuestra labor es bastante objetiva. Ahora, para, para cerrar, ha habido otro otro tema también. Eh, el día de hoy, el, el partido Prista en una conferencia de prensa se ha pronunciado sobre el tema de la media comisión. Y, y en un momento le preguntan pues a Jorge del Castillo eh, sobre la renuncia de Arbizu, no Y él, él dice que está muy bien, que la debieron. O sea, tuve palabras muy duras eh, en contra de, de Julio Arbizu. Eh que notaban pues, que había ahí un enfrentamiento, una enemistad bastante uh -huh. marcada. Sí. Eh, ¿Qué tiene usted que decir a, a, a esta apreciación del de secretario general de la APRA respecto de quien antes era la persona con la que trabajaba en la Procuraduría? Bueno, su apreciación. El incluso insinuó razos. que había renunciado por el todo el, la, el fracaso que ellos interpretan es un fracaso para muchos no es tal, pero en fin, eh, el fracaso de la de la mega comisión y que él está renunciando por esta razón. Eh, eh, hay algo de verdad en esto? No, pero nada, tenemos nosotros que ver con la mega comisión, nosotros tenemos nuestras acciones. No en, le traslado lo que eh, lo que ha sí, sí, insinu, sí. insinuado, no el, para, este yo, máximo yo, representante yo, de la para del Castillo, que lo entienda el señor de Castillo, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro campo de acción no en la mega comisión. Nuestro campo de acción es el Ministerio Público. En el poder judicial ahí es donde nosotros estamos con ellos con, bueno con los procesados eh, eh, litigando con sus defensores peleando en las audiencias asistiendo a las diligencias ese es nuestro campo de acción o sea no el, el tema de una investigación política como es la, de, la del Congreso ¿no? eh, y respecto a los calificativos que pueda tener de Julio bueno somos conocedores todos de quienes están apoyando la gestión y quienes la critican no, eh, no sé para algún sector de la dirigencia prista no debiéramos investigar a ningún aprista porque eso es una, entre comillas, persecución política. Yo recuerdo que muchos de estos investigados vinculados a los grandes partidos políticos utilizan como discurso que son víctimas de una persecución política. Lo ha dicho García, lo ha dicho Toledo, lo dijo en su momento Urtecho. ¿A qué conclusión nos lleva eso? Un argumento a modo de manotazo ahogado. Lo que ellos deben hacer es responsabilizarse, acudir a las investigaciones, abrir sus cuentas. ...exponer lo que tienen que poner... ...y someterse a una investigación... ...que es lo que corresponde a todo funcionario público, ¿no? Eh, usted ha detectado, anotado, ha ha percibido en la fiscalía... ...usted dice que trabaja de la mano con el Ministerio Público... ...¿que hay una influencia prista? ¿Realmente? Eh, tanto así ¿Pueden no, parar cosas? No, ¿Pueden moverse para salir bien librados de denuncias... ...y búsquedas incómodas? Eh, sería irresponsable que yo diga eso. En tanto no tenga elementos objetivos que lo sustenten... ...yo no puedo atacar a una institución tan vital... Como es el ministerio público para la democracia. Sin un buen ministerio público, estos casos están destinados a la impunidad. Todos los peritos, de, peritos del, del ministerio público son parcializados, Parizados, fiscales con filiación, etcétera. Cuando eso se, se presenta hicieron un trabajo ahí de base, no, nosotros lo que, que les tenemos. ha resultado fundamental ahora, ante, en el gobierno de Alan García, ante la amilinado del poder judicial y en la fiscalía, cualquier funcionario que muestre parcialidad. Nosotros tenemos las acciones legales pertinentes, pedimos la exclusión, impugnamos, pedimos nulidades. Ese es el trabajo de la Procuraduría en nuestro ámbito. O sea, nosotros no podemos pretender derrumbar una entidad aduciendo que esta está plagada de apristas, por ejemplo, o Fujimoristas o Toledistas, lo que fuera. No. Cuando identificamos irregularidades en la conducta de un funcionario, lo quejamos, lo recusamos, etc. Se ha dado, pero también se da de lo otro. Hay fiscales, y lo aseguro, Probos, identificados con la lucha de anticorrupción. Caso narcoindultos. A este fiscal provincial que estaba llevando este caso, es públicamente cómo lo atacaron. Incluso con falacias respecto a su actuación. Es un fiscal joven, decidido, muy bien capacitado y que está demostrando seriedad en la investigación. Pero parece que, es, bueno, eh, al menos a nivel de la media comisión, a la investigación política del Congreso, parece que se les ha escapado, Alan, ¿no? Bueno, es un tema que no, no me compete a mí. Muy bien. Bueno, le agradezco por haber estado aquí esta tarde, doctor. ¿Tiene usted ya alguna comunicación con el primer ministro, César Villanueva? ¿Se ha comunicado con él, con el ministro de Justicia? Sí, sí. con el ministro de Justicia sí, justamente. Pero usted hoy que estado... le dé un, un el respaldo pleno, pues, el, 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 el primer ministro? El mejor respaldo que nos pueden dar es dejarnos trabajar, como lo han venido haciendo. A la primera llamada, a la primera, al primer este, atisbo de interferencia en nuestra función, créanme. La renuncia será inmediata. Nunca hubo llamadas y servicio. No. ¿Usted da fe de esto? Sí, claro. Recomendaciones, sí. telefonito, ayúdame con esto. Nosotros no, no, somos personas que hayamos llegado a esto para aferrarnos a un cargo o beneficiarnos de él. La trayectoria de Julio, la mía, es plenamente será ahora plenamente conocida. y Verán los actos que desarrollamos de manera objetiva, transparente. Por eso no, no, nos presentamos a los medios de manera Transparente para exponer los actos objetivos que hacemos. ¿no? Sí, así es, yo doy fe de eso. Usted, no es la primera vez que hemos conversado sobre temas incómodos, incómodos ¿no? para el gobierno, digo, porque eso es la, lo más difícil, ¿no? Investigar desde adentro sí. los actos de sí, corrupción sí. Y, y por eso nosotros hacemos hincapié en que eso se, se dé plenamente también en la presente gestión. Muchas gracias. Entonces, ha sido Cristian Salas, procurador anticorrupción que asumió el cargo el día de hoy ante la renuncia de Julio Arbizu. Le deseamos mucha suerte en el cargo, doctor Salas. Gracias. Y nosotros hacemos una pausa y volvemos en el programa.